Un feliz y hermoso sábado, muchas, pero muchas bendiciones tenga cada uno de ustedes. Es un gusto y una alegría nuevamente poder estar aquí con ustedes para estudiar ya la séptima lección de este último trimestre de este año 2020. Esperando en el Señor que esta educación que nos está llevando y que a través del estudio de la palabra de Dios hemos visto la manera de que Dios quiere educar a sus hijos. Y hoy, por la gracia de Dios, pues en un tiempito que pude tener a hoy en día de poder platicar con el pastor Gambetta, hoy está aquí conmigo. Y me da gracias, pastor, gracias por estar aquí en este estudio. Bienvenido. Gracias, pastor. Es un gozo saludarles, hermanos, en este santo sábado y desearles las bendiciones del cielo, ya que nos estamos alistando, los que lo están viendo ahora por la mañana, para ir a la iglesia. Y si lo estás viendo por la tarde, ya gozaste de las bendiciones del cielo. Así como dijo el pastor Romero, estamos estudiando en este trimestre lo que es la educación. Y si hay algo maravilloso sobre el Evangelio es que todo aquel a quien el Evangelio toca, lo eleva. Amén. Todo aquel a quien el Evangelio alcanza, lo educa. Porque eso tiene la palabra de Dios, que es un agente educador, así como lo hemos visto en las lecciones anteriores. Pero también el Evangelio, la Santa Palabra de Dios y Cristo son nuestros maestros. El Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, sanaba, predicaba y educaba, enseñaba a las gentes. Y así la Palabra de Dios sigue siendo el medio de educación. Hoy vamos a ver en la lección que inicia este día y vamos a estudiar durante toda la semana que la Biblia es un agente educador, pero nos enseña también sobre la verdadera adoración. Así que, pastor, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios sobre el estudio de este día y la bendición de Dios sobre todos los servicios religiosos de este santo sábado. Amén. Adelante, pastor, si nos Oramos. Guía en oración. Bendito Padre Celestial, ahora en esta semana iniciamos nuevamente el estudio de tu palabra, pero no queremos iniciar, Padre, sin tu consejo y tu divina voluntad, pidiéndote en este momento al Consolador, al Espíritu Santo. Permítenos, Padre, ya a la mitad de este trimestre, poder comprender la educación que tú aún, Padre, deseas que en todo corazón sea implantada. Esa educación que nos está llevando, Padre, a ser unos grandes alumnos, unos grandes hijos tuyos en el reino de los cielos. Te pedimos que te quedes con nosotros en esta semana para poder comprender y entender la adoración que te debemos de dar de aquella educación que hemos recibido de tu parte. Te pedimos estos favores en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pastor, si me permite, voy a dar los textos bíblicos que doy cada semana para aquellos que no tienen o no tuvieron, ahora sí, la alegría, el gozo de recibir el folletito. Y sé que hay muchas personas que están en lugares aislados, que cuando menos nos escuchan o nos ven a través de los celulares. Y por eso doy cada inicio de cada lección todos los textos bíblicos para que tengan la ubicación de lo que es o se está llevando en la Iglesia Adventista acerca de estos estudios día por día. Así es de que el primer libro que tenemos es el libro de Daniel, en el capítulo 3, lo vamos a leer todo para poder ver esa liberación que Dios hará también en estos últimos días. Y asimismo también el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, que también es uno de los cuales vamos a estar estudiando, del versículo 6 hasta el versículo 12. De ahí, pues vamos a ir al libro de Salmos, el capítulo 78, en el cual vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 17. De ahí vamos al libro de Juan,
en el capítulo 4, que vamos a estar viendo el versículo 7 al 26. Juan, capítulo 4, 7 al 26. Y ahí Primera de Crónicas, capítulo 16, del versículo 1 al 36. Crónicas 16, 1 al 36. De ahí Marcos, capítulo 7, del versículo 1 al 13. Marcos 7, 1 al 13. Y el versículo central para esta semana está en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Y ese lo vamos a poner ahí en la pantalla para que tengamos una idea lo que es el mensaje de esta semana. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y alegría en su morada. Este es el mensaje para esta semana y pues no quiero quitar mucho tiempo, voy a hacer corto en mis introducciones, así es de que, pastor, le doy el tiempo. Gracias. Hoy estamos viendo la educación en su contexto de enseñarnos lo que es la verdadera adoración. Y lo que tienen en común todos los pasajes que el pastor Víctor compartió con ustedes es que hablan acerca de la adoración verdadera, y la contrasta con la adoración falsa. Por ejemplo, el capítulo 3 de Daniel sí habla, pastor, de la liberación, pero también habla de la verdadera adoración, como la Babilonia, Nabucodonosor, trató de imponer una adoración a las imágenes, pero los siervos de Dios se mantuvieron leales, adorando solo al Creador y postrándose solamente delante de aquel que nos dio la vida. Luego, Apocalipsis capítulo 14, el mensaje de los tres ángeles, todo gira en torno a la adoración. Porque el primer ángel dice: temed a Dios, dadle gloria, adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar. El mensaje del segundo ángel desenmascara lo que es la falsa adoración y dice: ha caído Babilonia, justamente mostrando cómo Babilonia fue el sistema político-religioso que introdujo la falsa adoración en el mundo entero. Y Dios nos amonesta a salir de Babilonia. Y el mensaje del tercer ángel, pues nos habla acerca de que no adoremos a la bestia y a su imagen. Así que el tema de la adoración es el tema central de Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles. Y es tan interesante porque a veces nosotros como adventistas hacemos mucho énfasis en adorar en el día correcto. Y es cierto, el mandamiento de Dios nos llama a guardar su santo sábado y adorarle en ese día y no en otro día falso de adoración establecido por el hombre. Pero a veces me temo, Pastor Víctor, que hacemos tanto énfasis en el verdadero día de adoración que nos olvidamos de cómo Dios quiere que le adoremos, cómo Él quiere que le rindamos culto en su santo sábado. Porque ya sabemos que el profeta Isaías dice que aún viniendo a los atrios de Dios en sábado podemos estarlos profanando y que Él no acepta ese tipo de adoración. Por eso es tan importante aprender sobre la adoración. Y la enseñanza incluye la adoración. Pastor, si me permite, yo creo que a veces confundimos la adoración, porque algunos piensan que adoración es simplemente venir a alabar el nombre de Dios, cantarle a Dios, dar esas alabanzas. O sea, es en la forma que dicen: bueno, yo vengo a adorar a Dios, por eso alabo su nombre, con el canto, la alabanza. Pero realmente lleva incluye mucho más esa adoración. Como usted decía, a veces pues lo adoramos en su día, pero a veces son adoraciones que quizás estemos haciendo rutina, o a veces ni cuenta nos damos. Venimos el sábado, pero a veces ofendemos a Dios en las cuestiones que llegamos con un sábado y que hacemos todo lo negativo, lo que no a Dios no le agrada en nuestra vida personal. Sí, la adoración incluye mucho más que alabar a Dios. Están los elementos de la adoración que son el culto que le rendimos al Señor, es la adoración, pero lo manifestamos de muchas maneras. Lo manifestamos a través de la reverencia,
lo manifestamos, sí, a través de los cánticos, la alabanza a Dios, pero también la sumisión a Él, mostrar que somos sumisos, y eso incluye la manera como nos dirigimos a Dios en nuestras oraciones, cómo invocamos su nombre. Aún la postura de la adoración es tan importante, ¿verdad? Claro. Porque tenemos instrucciones específicas en la palabra de Dios que al venir a adorar a Dios tenemos que hacerlo de rodillas. Amén. Como el fariseo que puesto en pie oraba y su oración no pasó del cielo, ¿verdad? También se nos enseña cómo cantar alabanzas a Dios. No nomás es cantar y a los gritos o desafinar o no ponerle sentido a lo que estamos cantando. La Biblia dice que tenemos que cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. La adoración incluye el lugar donde adoramos a Dios. Puede ser un lugar sencillo, puede ser aún debajo de un árbol, en una capilla, o aún en un cuarto que hemos dedicado para la adoración a Dios en nuestro hogar, o puede ser en un santuario, en una iglesia. Pero lo que hace el espíritu y el ambiente de adoración no es el ambiente físico, aunque a Dios le gustan las cosas ordenadas, a Dios le gusta que todo esté en orden. No podemos adorar a Dios en un lugar desordenado, con cosas tiradas, porque nuestro espíritu no es elevado a Él. De ahí que es tan importante que el lugar de adoración sea apropiado. Pero también es la actitud de adoración. ¿Venimos realmente a adorar al Todopoderoso reconociendo su grandeza, su inmensidad, reconociendo su poder, la forma maravillosa como Él rige todo su universo, su justicia, su misericordia? No podemos venir con soberbia a la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes. Y al corazón contrito y humillado no va a despreciar Dios. Entonces sí, no solamente es el lugar y el momento de la adoración. Es cierto, la Biblia nos enseña a adorar a Dios en su santo sábado, que es apartado para Él. Pero no solamente el momento, el día es importante, pero la manera como lo hacemos. Dios quiere ver en nosotros esa actitud de adoración, esa actitud de sumisión, de respeto ante Él. Y eso es lo que esta lección de Escuela Sabática nos enseña esta semana. La adoración en la educación, como la Biblia nos enseña realmente a adorar a Dios. Y pastor, es interesante porque cuando nosotros vemos el mundo y la historia de la humanidad, vemos que el hombre siempre ha manifestado la tendencia a adorar a alguien o algo. No hay una explicación. Este es uno de los argumentos más fuertes para la existencia de Dios, de un ser superior. Porque no hay una explicación por qué todos los seres humanos, en todas las latitudes, en todas las épocas de la historia de la humanidad, han tenido objetos de adoración, han buscado adorar a alguien o algo. Y nuestra lección del sábado, la introducción hoy, nos dice cómo sin la palabra de Dios, sin la enseñanza directa de Dios, podemos caer en formas de adoración no aceptables o en objetos de adoración no aceptables. Por eso uno de los versículos que vamos a estudiar esta semana es el texto de Daniel, capítulo 3, donde muestra la falsa adoración. Pero también los textos donde hablan de cómo hemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y en el libro de Jeremías, en el capítulo 7,
El profeta Jeremías nos habla también acerca de la adoración y dice Jeremías capítulo 7 y versículo 4, que está allí en la lección de el día de sábado, ¿verdad? En la introducción a lo que es la adoración, dice: no fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Por qué? Porque la gente va y se golpea el pecho y dice: vengo a la casa de Dios, vengo al templo de Jehová. Pero aún el templo de Jehová fue destruido. ¿Por qué? Porque el pueblo se apartó de los caminos de Jehová. Por eso el versículo 5 sigue diciendo: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, dice el versículo 6, ni en este lugar derramareis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Por eso dice: no confiéis en palabras de mentira. Dice el versículo 8. Vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan de nada. Y esas palabras de mentira eran: nada nos va a pasar porque es templo de Jehová. Dios va a proteger su templo. Y sin embargo, ese mismo templo fue destruido hasta los cimientos. Si hay un objeto que nos recuerda la adoración a Dios, es su casa, es su templo. ¿Cómo no vamos a pensar en la adoración cuando estamos en la casa de Dios para adorarle? Y sin embargo, ese objeto, por sagrado que sea, no es suficiente. Dios busca adoradores justos, adoradores que hagan bien, que cambien sus caminos. Porque el templo más importante no es el hecho de manos, no es las paredes en las cuales adoramos, es el templo de nuestra vida. Y ese es el templo en el cual el Espíritu Santo quiere morar. Amén. Decía Pastor hace un momento cómo universalmente el hombre ha buscado adorar algo o algo. Todas las culturas antiguas, las civilizaciones más remotas, siempre el hombre tuvo ese sentido de buscar adorar. Es decir, el que nos creó, nuestro Dios, nos hizo no solo con la capacidad de adorar, pero con el anhelo, la necesidad de rendir un culto. ¿Qué cosa tan tremenda? Podemos entender que el hombre tenga la necesidad de comer porque el cuerpo se lo pide. Podemos entender que la gente tenga la necesidad de tener un abrigo porque cuando hace frío tenemos que cubrirnos. Podemos entender cómo en todos los pueblos, pues la gente buscó una protección, un techo donde refugiarse. Son necesidades obvias, aparentes del ser humano. Pero ¿y por qué el hombre siempre ha buscado adorar a algo o a alguien? Si no hubiera un Dios, ¿por qué el hombre busca adorar? Y eso sale innato en la naturaleza del hombre. En cualquier civilización el hombre busca, aunque sea una piedra, aunque sea un palo, un árbol, un animal, un río, y le rinde culto. ¿De dónde va? Sí, mi amigo, hay una necesidad. Y esa necesidad es la de adorar
a Dios. Por eso nuestro versículo de memoria de esta semana dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traedle ofrendas y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Así que aquí está cómo debemos orar a Dios y cómo adorarle. Debemos postrarnos delante de él, pero también debemos dar la honra debida a su nombre. Y otra manera de adorarle es traerle ofrendas y venir a sus atrios y postrarnos delante de él en la hermosura de su santidad. Eso significa reconociendo la santidad de su presencia que hace santo al lugar de adoración. Todas estas son muestras de adoración, son elementos del culto, son símbolos de la adoración. Aún las ofrendas que le damos muestran nuestro amor y nuestra sujeción al Todopoderoso. Pastor, si me permite, yo creo que todo lo que dijo usted al inicio, todo eso, la sierva del Señor habla de todo lo que el pastor ha dicho. Y siempre ustedes saben, me gusta antes en cada lección, cada día, siempre traer unas notas de la sierva del Señor. Y en este caso, quiero leerles aquí en este libro acerca de lo que dice la sierva del Señor de la adoración, en el libro que lleva por título Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Y dice ahí: no hay palabras suficientemente fuertes para describir el mal del culto formalista, pero tampoco hay expresiones adecuadas para presentar la profunda bendición del culto genuino. Cuando los seres humanos cantan con el espíritu y el entendimiento, los músicos celestiales se unen en el canto de acción de gracias. Aquel que ha derramado sobre nosotros los dones que nos permiten ser obreros juntamente con Dios, espera que sus servidores cultiven sus voces para poder hablar y cantar en una forma que todos puedan comprender. No es necesario cantar con voz fuerte, sino con clara entonación y pronunciación correcta. Que todos dediquen tiempo al cultivo de la voz, para que la alabanza a Dios pueda ser cantada con tonos claros y suaves, sin voz destemplada que ofende los oídos. La habilidad de cantar es un don de Dios que debe ser usado para su gloria. Así que hasta la manera como cantamos sí muestra nuestra fidelidad a Dios y nuestro amor hacia Él. Y eso es la educación. Uh-huh. La educación es enseñarnos cómo rendirle culto a nuestro Dios de tal manera que Él se sienta agradado, que Él se sienta honrado con el tipo de culto que nosotros les damos. Esto es lo que vamos a aprender en la lección de toda esta semana que hoy se inicia. Y sí, hoy, Santo Sábado, venimos a adorar a Dios. Pero nuestra pregunta debiera ser: ¿fue hoy en día nuestra adoración algo que honró a Dios? ¿Es hoy, en su Santo Sábado, la manera como le adoramos a Dios la que Él merece y la que Él nos pide en su palabra? Desde las primeras hojas del Génesis encontramos cómo los hombres comenzaron a adorar y a invocar el nombre de Dios. Pero también encontramos cómo en la vida de dos jóvenes, los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, se mostró el contraste entre la adoración que Dios acepta y la adoración que Dios no puede aceptar. Porque Dios no reconoce una adoración que no sea de acuerdo a los principios que Él estableció para que le adoremos.
Caín trajo una ofrenda de lo mejor de lo que él cultivaba en la tierra, pero no era lo que Dios había pedido. Y de igual manera, hoy en día podemos venir a adorar a Dios y sin embargo no estarlo haciendo como Él lo pide, como Él lo manda. Y ejemplo de eso, pues es el día que le dedicamos al Señor, sí, ¿verdad? Exacto. Millones de personas acuden los domingos a la iglesia pensando que están haciendo bien, cuando Dios apartó desde la creación del mundo el sábado para que fuese el santo día dedicado al culto y a la adoración. Por eso Él dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Así que es tan importante entender cómo la Biblia nos educa con respecto a la verdadera adoración. Pastor, yo quiero cerrar con esta lectura. Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Dios ha de ser el tema del pensamiento y el objeto del culto. Y cualquier cosa que distraiga la mente del servicio solemne y sagrado, le ofende. O sea, aquí está complementado la oración. Ojalá que esta introducción empiece a abrir su corazón para empezar a analizar nuestra vida de acuerdo a la adoración que les damos a Dios cada sábado como hoy, este día. Muchas bendiciones.